recorriendo lugares increíbles en Suchitoto y hoy vamos a conocer uno de los lugares más exclusivos y con buen gusto. Y es aquí este hotel restaurante Los Almendros de San Lorenzo. Una casa construida en el siglo XIX y reconstruida en el 2004. Se puede decir que es ese concepto de hotel boutique, donde un arquitecto muy conocido y un francés se unen para lograr lo que hoy vamos a ver. Un hotel restaurante exitoso, elegante, y lo vamos a ver después que hagamos este pequeño corte. Aquí nos encontramos en Los Almendros de San Lorenzo, un lugar privilegiado que está aquí en la ciudad de Suchitoto, en el centro histórico. Ya sabemos que Suchitoto es quizás la ciudad colonial más antigua de nuestro país que se ha mantenido preservada, y este lugar es un lugar lindísimo, es un hotel boutique, ese concepto que hoy está tan de moda, y además tiene un restaurante gourmet. Vamos a conocer a su administradora. Y con nosotros, hola. ¿Cómo Bienvenida. Bien, gracias. Valerie Vilamaña. Exacto, sí. ¿Tú eres francesa? Sí, yo soy francesa. Hace 7 años que estoy en El Salvador. ¿Te gusta? Mucho. Te tiene que gustar. Y tu país. 7 años. Exacto. Y tú estás ahora administrando este lugar tan precioso. Ok, sí, estoy administrando el proyecto del señor Pascal Levailly, que hizo este maravilloso hotel. Es francés también. Es francés, exacto. ¿Y cómo vino Pascal? Pascal vino aquí en el país, paseando en Suchitoto, se enamoró del lugar y pensó, aquí voy a hacer mi hotel-restaurante. Y luego lo construyó, parece, José Roberto Geisman. Exacto, con la ayuda del arquitecto José Geisman, que hace cosas bellísimas. Es muy conocido sobre todo por sus jardines maravillosos. Exacto, hace jardín. Y aquí bueno. Esto es tan exuberante y tropical que se ve nomás entrar en el patio lindísimo. Sí, también. Y usted va a ver la mezcla del antiguo y del moderno, que se casan súper bien. Y también se conoce, bueno, yo sé que Pascal tiene su galería de arte enfrente del hotel. Y también ¿sí? aquí hay como una exposición permanente de diferentes artistas contemporáneos. Exacto, lo que guardamos es que todos los corredores del hotel lo guardamos para que los artistas salvadoreños pueden venir aquí, exponerlo el arte y dar a conocer de la gente. Por ejemplo, este mural es lindísimo, es sí, de Luis Lasso. Exacto. ¿Tú sabes qué significa? Sí, es la procesión de la San Lorenzo, pero el acento es que podemos ver todo lo que se encuentra y que se puede encontrar en Suchitoto. Es decir, el lago, los cerros, los almendros, las casas con tejas, calles empedradas y la famosa burrita de Suchitoto que andaba antes en las calles. Había una burrita aquí en las sí, calles. Sí, bien linda. Era andaba un personaje. Conociendo con la gente, pidiendo a la gente su pan de cada día. Era una burrita, como decimos aquí, mansa. Mansa. Dócil. Dócil. ¿Y esta escultura tan linda? Exacto, esa es la escultura de Paul Ancalmo. Fíjate, Paul Ancalmo, que también es un gran coleccionista de arte. También, entiendo. Sí. Me gusta cómo están separados y con qué gusto. Es un poco como... Todo el trabajo de hierro, lindísimo. De hierro, agua. Es antiguo. Es antiguo, sí, eso es con los artesanos salvadoreños. Y si lo que se ha dejado es un... Como una típica casa, si tenía tantos años, los corredores anchos. Es una casa colonial. Con los techos de alas largas. Sí. Todo de teja, en diferentes niveles. Y en la jardinería, en lo que es el patio, sí, se ha, no, sí, usted se va ha a ver hecho que ya todo lo moderno es alrededor que del hotel. Ya, ya no exacto. Es, sino que se ha trabajado con la piedra, qué linda se ve, ¿verdad? Sí, y acceso a todas las personas, más que todo. Las caídas de agua por todos lados y el agua corre por todo el alrededor del hotel, usted va a encontrar el agua que corre todo alrededor del hotel. Y luego al fondo está el restaurante y la piscina y el jardín exótico. Y también ustedes tienen convenciones y recepciones. Sí, hacemos y recibimos seminarios en el salón biblioteca que vamos a ver más tarde. Se puede también hacer boda civil. Lo arreglamos por cada caso. Van cambiando los muebles. Exacto, cambiamos. Me encantan las puertas antiguas puestas como que si son mesas. Exacto. Las bases labradas y talladas, lindísimas. Las alfombras
iraníes, cómo contrastan. Exacto. Y en el vestíbulo a la entrada, que lo han dejado en la manera recepción natural y rústica del lugar original de la casa. La pared es original, sí. Para mostrar con el adobe y cómo estaba construida antes. Me encantan los tapices. Me imagino que es el tapiz italiano de las sillas. También, sí, ajá. Eso viene de Francia. De Francia. Sí. Y los herrajes y las planchas antiguas. Exacto, es una mezcla de todo país, más o menos. El combinado con ese cuadro tan lindo. De Lucía Cañas. Precioso. Muy bonito, sí, muy el bonito. Verde del cuadro con voces. Y anciana foto de Chichitoto también, que se puede apreciar de la iglesia de Santa Lucía. ¿Tú sabes qué antigüedad tendrá esa foto? Uy, no, pienso que no. Y todos son originales, los portales y las puertas. Todo eso son original de la casa, exacto. Y entonces este es el salón, sí, que le dicen. Ese salón biblioteca es por el uso de los huéspedes. Qué belleza de cuarto. Y es aquí que también hacemos los seminarios y boda civil. Aquí se puede encontrar. Pero para hacer un seminario lo cambian todo. Ah, sí, cambiamos todo y adaptamos para el seminario. Me encanta el ambiente, es de lo más acogedor, de lo más sí, elegante. Exacto. Exquisito, qué lindo el comedor, las alfombras. El piano, aquí se puede jugar, mirar televisión, leer. Y aquí hay piezas antiguas, sí, arqueológicas, de verdad, auténticas. Sí. Y, la Rosa Mena Valenzuela, qué lindo. Sí, bonito. Una maravillosa artista. Y este que es un mapa de... Es un mapa de San Salvador. 1896. Me encantan los balcones, las ventanas con su balcón, ¿verdad? Muy bonito. Hemos guardado el toque antiguo de la casa. Y los colores naturales de las maderas. Exacto. Los techos, ¿verdad? Me imagino que los rasparon y los llevaron a su estado natural. Exacto, sí, para guardar el porque el estas toque. Casas, como iban cambiando de generación en generación, luego iban pintando las ciudades. Exacto, sí, que la casa antes tenían colores... Originalmente eran... colores pálidos, exacto, como vale. Verde, así. Y después se fueron a los colores. Y ahora toda la gente que está haciendo esta labor tan maravillosa como está haciendo Pascal de restaurar y ir retomando, todos están llevando su verdadero estado antiguo. Segunda vida por la casa. Sí, increíble, qué lindo el aparador para los libros, la librería es una belleza, muy colonial. Hay pues suficiente lugar. Bueno, y veo que en esta mesa, si yo quisiera también venir a comer aquí, ¿puedo? Sí, también se puede. Hacemos también almuerzo privado cuando usted tiene un cumpleaños que no quiere mezclarse a la gente del restaurante. Luego arreglamos y aquí está privada. ¿Y tiene aire acondicionado? Aire acondicionado, por supuesto. Es el Icribicat. Qué belleza. La textura y la factura del cuadro, lindo. Me encantan las lámparas, todo está tan bien. Aquí todo está tanto gusto. Y el piano, funciona. Para la que saben jugar Mozart. Y las piezas nuestras, ¿verdad? De las piezas cerámicas que están ahora tan de moda, lindísimas. Belenca, sí. Bueno, ¿y habitaciones cuántas hay? Tenemos 6 habitaciones. ¿Y todas son diferentes? Sí, tenemos 6 habitaciones y cada habitación tiene su propio... su propia decoración, su propio toque de, para cada gusto de decoración, exacto. Y se le puede permitir a un huésped ir de habitación a habitación y escoger la que quiere. La que quiere, sí, exacto. Imagino que varían los precios según la habitación. Sí, porque tenemos suite y habitación normal. Bueno, pues hagamos ese recorrido. Y aquí estamos con Valerie haciendo un recorrido, sí. Y me estás enseñando en que me encantan los sillones. Sí, muy bonitos, son de Tailandia y son muy confortables. El diseño es precioso. Exacto. Y este tiene otro diseño diferente. Sí, todos tienen diseños diferentes. Fíjate, las líneas bien modernas, pero y super al mismo tiempo bien confortables, sí. Para descansar. Y siempre obras de arte. Sí, de Baltasar, ese y obra. Este y de Giovanni Gil, muy bonito. ¿Y aquí, estas son habitaciones? Sí, son muy bonitas habitaciones, más chiquitas que la suite. Y son a corredores, tienen 2 camas y también... 2 camas y su armario, su escritorio, su y el aire acondicionado, el baño privado. Sí. Y me encanta el jardín, la fuente de agua, mira qué linda, sí. Bien disimulada la caída. Se parece a otro país, cuando usted cierra los ojos,
Sí, la verdad que mira los techos, qué lindos de teja, con las cúpulas afuera y los... Sí. Y después me gusta también cómo han separado muy bien el arquitecto las caídas de agua, toda la orilla de la casona. Todos los alrededores, exacto. Protegiéndola. El buen gusto de haber escogido unas macetas todas iguales con las mismas plantas. Sí. Y bien escogida porque esta es una planta muy agradecida al sol. Ah, sí, le gusta mucho. Siempre hay. Y al calor, sí, entonces siempre se va a ver bien. Exacto. Y no puede faltar el palo de limón. Ah, el no. De limón. Y característica, hay siempre limón. Todo siempre, el año. Todo el año. Todo el año. Limón criollo. Exacto. Y es al fondo, es un bar. Eso, ese es el bar, que sí. Es un naranja. Usted puede pasar. Qué agradable se siente aquí, Valeria. Este sí. Bar es ese acogedor. Acogedor. Muy privado. Aquí. La... ¿Y este se llama el bar de Picasso? Sí, Picasso, porque... Pues las tazas, veo por las tazas, Picasso, sí, Picasso. Debería de llamarse Picasso. Sí, y estaba viendo ahí una litografía de Picasso. Sí, hay litografía de... Me encanta la lámpara esa que está sobre el bar, sí, con el código de barras. Romeo Galdames. Preciosa obra. Este salvadoreño. Fíjate cómo han ido mezclando. Y sí. Todos estos muebles son también tailandeses. También tailandeses, sí. Y hay un cuadro también muy lindo de Likrivika. Bellísimo. Muy lindo. Espectacular, lindísimo ese tono. Fuerte, ese es un óleo bien especial. Que va con la madera, el ambiente del bar. Como todo lo han decorado con unos tonos bien suaves y después están los puntos de acento como las alfombras, los corredores, sí. Los cuadros, en este caso las lámparas aquí. Es una naranja. Mezcla. Lindísimo, un gran gusto. La elegancia y el corredor. Y la combinación de los techos. Bueno, y si vamos por el después del patio y aquí es como un nexo entre el restaurante y el hotel. El hotel. Exacto. Porque sí. De aquí ya pasamos al otro lado, al restaurante. Al restaurante, sí. Y con el jardín y la piscina. El jardín y la piscina. Y la piscina lindísima, los tonos azules, sí, de los también mosaicos. Con la mosaica que hemos visto en la suite. En la suite. Súper bonita. Le da un toque al agua, azul marino. Sí. Y las personas pueden venir a pasar el día también. Sí, ¿verdad? Pueden venir, claro, a pasar al restaurante, el día. Al bar. Sí. ¿Y a la piscina sí o la piscina de los huéspedes? No, la piscina es únicamente exclusivo para los huéspedes. Tiene sentido, claro. Sí. Para como todo. Preservar la privacidad, sí. Relajarse. Este es un lugar exclusivo y selecto. Sí. Me imagino que vienen muchos extranjeros. Sí, extranjeros, americanos, canadienses. Bueno, y siendo el dueño europeo, ¿verdad? Sí, también. Y ahora me vas a mostrar. Sí, le voy a mostrar la suite que yo llamo mezzanine, que es una suite sobre dos niveles. Aquí estamos en una de mis preferidas suites. Te entiendo por qué, porque qué agradable, bien acogedora, y esta está como dividida, esta es la que dices. Exacto, sí. Que es el mezzanine. Aquí tiene su baño pequeño, pero muy acogedor, es chiquito, pero bien muy privado. Y la decoración, como usted puede ver, las puertas pintadas de un pintor de Suchitoto. Sí, es un lugar. Y Javier. Muy nuestro, del ambiente, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Un río. De las cascadas de los Tercios. Muy linda la lámpara. Y la lámpara, sí. Es una araña de cristal. Exacto, de cristal. Y la puerta que sirve de mesa. De mesa. Sí. Y entonces aquí también hay otra puerta de... Exacto. Que le han puesto para el escritorio. Vamos a subir en la mezzanina, que digo yo, sobre dos niveles. Aquí vamos a subir. Y esto es original de la casa. Esta sí, casa es de 200 años, exacto, ya existía. Aquí la gente aprovechaba de ponerle los maíz o los sacos de frijol. Ay, fíjate, y lo convirtieron en un dormitorio. Y aquí en dormitorio, con una bonita vista. Parece un ático también. Sí. Uh-huh. El techo más bajo, qué lindo, la cama doble. Sí, con vista sobre los techos con tejas y, bueno, se ve el cerro de Guazapa también. Y me gusta cómo han acostado aquí, las puertas hoy están de respaldo. Exacto, ¿sabes que sirve así de la tengo yo en mi dormitorio? Ah, y de respaldo para la cama. Y siempre el mismo piso por todos lados. Siempre, si usted va a ver, siempre el mismo piso. Imitando una losa de barro. De barro. Lo bonito de esta habitación es que tienes la sala, la entrada, exacto, abajo, hace baño, años. Y después quedas aquí como muy más privado. Privado. Vamos a ver qué más me enseñas. Sí. Me gusta el diseño este también. Me dices que este es el cuarto principal, Valeria. Sí, exacto. Se llama Suite Colonial. Aquí podemos
ver. Me encanta, bueno, entras como por un pequeño vestíbulo y después a ese lado está lo que son los lavabos. Lo que están los lavabos para tomar la ducha. Que me encanta esa como tina romana llena de mosaicos. De mosaicos, sí, pegado uno por uno. Estos sí son de los artesanales. Exacto, artesanales. Uno por uno. Exacto. Y el color azul, lindísimo. Le da un toque súper bonito. Y me encanta cómo tienes aquí esta fuente de agua con la boca de león. De león, ¿no? Escupiendo el agua. Y esto me imagino que es el inodoro. Ese es, ¿no? Exacto, ese es el inodoro. Y los techos aquí altos. Aquí se puede ver, sí, los techos altos de madera. El espejo, me gusta mucho el reempujado. Es eso, Pisano Salvador. Mío. Bellísimo. Qué lindo. Aquí entramos. Los color, el color azul como resalta. Y se retoma de lo mismo del baño. Exacto. Con muebles vienen de Tailandia. De Tailandia. Sí, exacto. Sí, tienen como otro diseño diferente. Sí. Lindísimos. Los tonos, cómo relaja el tono azul, la cerámica del piso. También, que es de piedra. Que tienen toda la casa. En toda la casa vamos a encontrar la misma cerámica. Tiene mucho gusto el arquitecto Geisman. Exacto, José Geisman, exacto. Tiene su televisor, su armario. Aire acondicionado. Cama doble. Cama doble, sí. ¿Y tú sabes el nombre del artista? Sí, se llama Luis Lasso. Ah, este también Luis Lasso, igual que el mural y otras obras. El nombre de la pintura es El Ostrero. El Ostrero. Sí, muy bien. Y las cortinas en la habitación están hechas con tela típica, ¿verdad? Exacto, de puro algodón. De puro algodón. Sí. El color lindo, claro. Las lámparas, me imagino que son también de los artesanos. Exacto. Nuestros. Todos muy sobrio, muy elegante. El punto de enfoque se ve que es el tono del cubrecama y el tono de los... Todo combina, cada cuarto. Sillones, las alfombras, bueno, veamos otros cuartos. Bueno, y esto también tiene privacidad, como pueden cerrar. Exacto, aquí. Los clientes que están aquí, uno puede descansar el tiempo que el otro está en el baño. En el baño tomando. Muy bien. Hola, Olga, me quiere mostrar el horno antiguo y las pilas también, donde la gente antes lavaba la ropa. Ese es original de la casa. Sí, qué bueno que lo han conservado y tú le has puesto flores y se ve bien. Exacto. Lindo. Y el camino de laja también. Que este camino es como una continuidad que une el restaurante con el hotel. Exacto, y dar por todo el patio hasta afuera. Pues ha sido un recorrido lindísimo. Sí, espero que le haya gustado. Me ha encantado, yo creo que a todos nos ha fascinado. Me doy cuenta que hemos dejado bastantes detalles del arquitecto Geisman sin mostrar. Que aquí es como donde terminamos el recorrido de lo que es el hotel. Queda invitada para la próxima vez. Será un gran gusto. Para ver más. Todos quedamos invitados, te agradezco mucho, Valeria. Gracias, Olga. Ustedes saben que Olga es esto y más en Olga Paz. No nos cansa.